estos poderosos guerreros para defender nuestra realidad. En lo alto de esta extraña tierra es donde nos prepararemos para enfrentarnos a él. Galactus, el devorador de mundos. Debemos recordar quiénes somos. Storm, Iron Man, Mística, Doctor Doom, She-Hulk, Wolverine. Soy Groot. En efecto. Nuestra guerra más importante comienza aquí, ahora. Exploraremos esta tierra. Recuperaremos nuestros poderes y reclamaremos nuestros recuerdos. Únetenos. Juntos derrotaremos a Galactus. Y salvaremos toda la realidad. Bueno, gracias a Fortnite y que Marvel se juntó, pues... esto es canon. Seb. Es canon. ¿Tiene al puto Silver Surfer aquí? Siendo Silver Surfer. Con ese silver culo. Hey, ¿qué tal a todos? Bueno, soy su desarrollador de modo mentor. Yo soy Ludic. Y bienvenidos a un gameplay aquí de Fortnite. Que hace tiempo no hago. Porque la verdad me dio hueva. Me dio hueva Fortnite. Compré el pase anterior y ni lo completé. El de los espías. Y no lo completé porque me dio hueva. Porque no me dio tiempo de seguir con el pase. Y la cosa es que tenía muchos desafíos. Y la verdad no me iba a poner a hacer esas más. Era como 4 semanas de desafíos. Y yo no sé cómo le hace la gente para... para terminar los desafíos así de que, oh no, me salté 2 semanas así. Y los cabrones ya terminaron las 2 semanas en un día. O sea, ¿qué clase de enfermo hace eso? No mames, ¿qué pasó? ¡Wow! ¿What? ¿Aviones? Ok. Mira, ahora tengo que investigar otros pedazos. Mira, qué loco. Interesante, el Fornite está haciendo un buen trabajo. Fortnite está intentando ser relevante, la verdad, y no les voy a mentir, hizo un buen trabajo aquí con lo de Marvel, porque claro, como no quieres ver a Thor llevan bajando en un misil. Pero por lo que entiendo, Fortnite es un lugar ultrapoderoso y magnífico que Galactus se quiere devorar. Entonces, por eso este pendejo de Thor. Bueno, en realidad Thor estaba ayudando a Galactus, que quería Galactus dizque ayudar, pero en realidad es malo, maloso. No sé por qué Thor cayó en eso, idiota. Mi punto es el hecho de que al parecer Fortnite es como que un lugar ultrapoderoso donde llega Galactus para devorarse la energía de ese planeta y yo no sé por qué quiere Galactus comerse el planeta de Fortnite. Pero mi teoría, así ya teorizando, it's a game theory, es de que Fortnite en realidad es uno de los lugares más poderosos que ni siquiera tu mamá puede conquistar. Porque digamos, ¿cómo este pendejo puede derrotar a Thanos? Porque ya se demostró que canónicamente Jones sí vence a Thanos. Entonces, qué mejor. Toma. ¿Cómo me vas a venir a matar con una pistola, pendejo? ¿Cómo vas a venir así? ¡Ahora sí quema! ¿Me estás diciendo que ahora sí quema? Soy Thor, el ser más poderoso. Okay, te estoy viendo. ¿Cómo chingado estoy venciendo a la gente? Dios mío, he abandonado esta vaina.
¿Cómo puedo vencer a esta gente? ¿En serio? ¿Qué tan mal están? ¿Y qué es ese punto? ¡Pam, pam, pam! Estoy venciendo a niños de 14 años, papá. Los estoy humillando. Ojalá lleguen al cuarto de sus papás. Ojalá lleguen al cuarto de sus papás y los papás estén cuchando. Y les digan: ¡Mamá, papá! ¡Me humilló Thor! ¡Me troleó Thor! Me metí un escopetazo en el hocico y morí. Y los papás como: ¡No mames! ¿No ves qué estamos haciendo a tu hermanito? Estoy muriéndome. ¿Por qué la caña de pescar es caña de pescar profesional? Ahora hay una caña de pescar profesional. ¿Qué mierda? ¿Qué tanto han cambiado en Fortnite? Bueno, ¿en qué iba? Ah, sí, en el lore del niño que entra a los cuartos de sus papás mientras están haciendo asuntos ahí personales, ¿verdad? Entonces ya llega el niño ahí como: ¡Mamá, papá! ¡Alguien me humilló en Fortnite! Y entonces le dice: ¡Es que me hizo así! ¿Dónde está? ¡El Thor me hizo así! Y el papá como: ¡No mames, niño! ¿Cómo chingado vienes a joderme aquí? ¿Me vienes a hinchar las pelotas aquí haciendo el sin respeto con tu madre? ¿Tú vienes aquí a joderme la vida? ¿Qué te pasa, chamaco? ¿No te dimos la compu para que dejaras de estar chingando? Entonces el niño ahí como: ¡Necesito aprobación paterna! Miren. Ah, ahora tiene otro ruido. Sonidito más feo. Me gustaba más el otro. Uy. Oigo. Uy, 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 un tipo aquí. Un tipo ahí, un tipo ahí. ¿Quién eres, amigo? ¿Quién eres? Te metí un balazo. Empezamos a construir. Fallé. ¡Fallé! ¿Listo? Y ahora la táctica esa siempre, que siempre funciona. Que yo no sé cómo es que le hacen, pero a mí me salió y huevos. Aquí hay un tipo que claramente me está persiguiendo. Así que yo lo veo. Ah, mira. Qué muchacho más estúpido. Se está envenenando. Y yo tengo el high ground. It's over. ¡Ah! It's over, people. I have the high ground. Toma. Uy, ¿qué fue eso? Qué heavy ese balazo. Vean los robots estos que no me acuerdo su nombre, pero son poderosos. Así bien, uy, poderosos. Uy, ¿los puedo destruir? Pero pégales, animal. No, no. No, no puedo. ¿Qué hace esto? ¡Ah! Ya vi qué hace. Estos niños de 13 años no pueden contra mí. Pueden, es que... They're back. They're fucking back. ¿Qué es eso? ¿Por qué salen iconitos de... What the fuck? Uy. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué rayos? Uy. ¿Por qué me están...? ¿Qué está pasando? Idiota. ¿Qué tiene esto? Oh. Oh, más tecates. Rico, rico. Súper rico. No. Esto. ¡Ah! What the fuck. Va a morir. Señor, yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Soy nacido y criado en el monte, en barrancos y brechas. Me le navega. Oigo balazos allá, a la frontera. Son los coyotes. ¡Puta! 36 de daño.
Puta arma rotísima. No sé ni para qué me hicieron esos variables. Ya, cállate, ya, estuvo bueno, ya entendí. Dime que tienen algo para sanar. ¿Tecates? ¿Tecates? Sí, no, 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 ¿tecates? ¿No? Sí, no, 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 munición, solo balas, ok. Ok, ah, mira. Bueno, las bombas buggy serán para después. O mejor, me curo de una vez. ¿Qué hizo? ¡Ah! Prendió en llamas el lugar. Mira qué le... Mira qué genio. ¡Lol! Ese no es... Ese no es otro. Ese es otro. Ese es otro. Oye, 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 carnal. ¡Bájale de huevos! No mames, otro. Chao. Nope, 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 nope. Chao. No, hermano, yo me voy. Yo me voy. Quedan tres. Ven. Qué intenso. Bro, ¿qué es esta precisión tan del hoyo? What the fuck? ¡Wow! Hermano, eso no se hace. No se anda lanzando poderes a lo bestia. ¡Ah! Ok. Ok. ¡Gané! Mi primera partida de Fortnite de la nueva temporada. ¡Gané! Esto, pues, GG. Esto es lo que me gané, ¿verdad? Conseguiste la victoria campal. Sí, esta es la que me dan. Ah, interesante. ¿Te imaginas que no te ganes esta sombría, mamá? Oh, papá. 10 de 10. Temporada 10 de 10, porque gané. Así que nada, nos vemos hasta en otra edición. Adiós.